soy Martina, vine de la Francia, mais 35 años que vivir aquí, soy muy bien, mejor que la Francia. Tiene 67 años, muchos años que viene al centro de discapacidad, soy muy bien. Después me voy al centro del día a El Galeón, tiene esclerosis múltiple. Tiene un amigo al centro de discapacidad que se llama Carmelo, me está poquito loco. Mi chiamo Carmelo José Cabrera García, nací en Lanzarote, en Tinama, mi padre del pueblo de Yaita y madre de la villa de Teguise. Mi padre tuvo 10 hijos, 10 porque era viudo, se casó con mi madre después ya viudo, tuvo 5. Hicimos con la primera, son 10. Hola, soy Fela, soy de aquí de Adé. Nací y viví toda mi infancia y adolescencia en Los Molinos. Y ahora pues ya vivo por aquí abajo en la nueva zona de Las Torres. De abril de 1953. Tengo 49 años. Le gusta Heidi, Blanca Nieve. Barba Azul, pues no, yo no recuerdo haber leído. Los dibujos. Van para tener a Marco. Y Heide. No sé más. Y peleándome con todo el mundo. Porque era una persona que yo veía en abuso y eso me mataba a mí. Y me ponía desgraciado. Caperucita, la mamá le mandó a ir a que le llevara unas cosas a la abuelita. Y por el camino, pues la ve el lobo y se la adelanta y se mete. Se va a casa la abuelita y se mete para protegerla, pues se va y se mete en la cama donde estaba la abuelita porque sabía que el lobo iba a aparecer. Era mayor y abusaba de los menores. Cogía piedras en las manos y le tiraba piedras en la cabeza. Y yo, desgraciado, porque te cuento y te lo dejes en paz. Ya está, y nada más. Sabe que es difícil que olvidarlo. Es una niña que normalmente vive a la calle y ella está en una casa de una mujer que está muy egoísta, tiene dos hijas que son como la madre. Y la pobre sufrió mucho porque limpiar todo. Y la chica, ¡Andrea, ven aquí, Elena! Marco viene a casa, tomamos una ella. Estuvieron probándose a ver de quién era porque alguien que se prendó de él, de ella, hasta y claro, y pues reunieron a toda la mujer de la corte para probar el zapato a ver de quién era. Él está invitado, pero su refa, no, está, no, no sabe, las dos chicas no saben. Y viene la madrina de Cendrillon, que con una mágica. Y tiene un calabacín, hop, un coche, otro de caballo. Y después a Cendrillon tiene una roba guapa, todo. Y él está la preferida del rey, al bailar mucho, todo. Pero la madrina dice, antes tú estás aquí a las 12, sino tú se transformas como antes. Y Cendrillon está enamorada, bailar mucho con él. Oh, elle courait et perdu un sabato. Et le jour d'après, toute la princesse qui a perdu un sabato nécessita el rey, Rouven, passa à toutes les casas pour savoir à qui tiene la sabato. Et quand elle vient à la casa de elle, quand les dos ira, non, c'est ça. Et Cendrillon, oui, et c'est ça la reine. Las hermanas eran, o hermanastras eran malas, malas, malas a morir. Nosotros jugábamos al fútbol y a la lucha canaria, porque no había otra cosa. Los cromos.
que los cromos demoraban la mano para que se levantara. Levantar la mano a una mujer, ya esto era morir. Pues pueden decir a tu madre dice ya va a palo. El hombre era llegar a la casa, trabajar, bañarse, palvar. La pobre mujer limpiando, haciendo de comer allí. La merienda para la cena y para todo. Y de ahí limpiar y planchar. O la fregada y eso lo hacía yo con mi hija. Me fregaba la loza ahí en mi casa y mi hermana a planchar. Pues no me quedaba otro remedio. Era el más viejo. De los cuatro hermanos yo era el más viejo y tenía que hacerle lo que mi madre me decía. Tú ayudas ahí a tus hermanos. Y yo decía, porque a ti. Y tú que estabas para la lengua por ahí en la calle. Pero es así. Yo lo pasé mal, pero por un lado, pero por otro lo pasé bastante bien. Ya había un respeto entre uno y otro. Si una cosa, mi padre decía algo, y había que hacer lo que decía ella. Ahora todos los hermanos me decían, ah, pues, lo bañaba, limpiaba, ponía la loza, lo ponía a limpiar. Y me encargaba de la casa completo, barría, hacía de baño, regaba, hacía de comer, porque ella estaba trabajando. La felicidad era de los domingos. Cuando ella estaba allí, uy, ella llegaste ya. Ay, Dios. Ahí después iba a la escuela por la noche, en la escuela de los analfabetos, me llamaban. Aprender algo. No, porque a mí me gustaba jugar al fútbol y al boliche. Ponía un jugar al boliche allí entre los amigos y las peleas. Las peleas. No, porque a ti te toca ahora, te toca a mí. La niña jugaba con las amiguitas, a cartas, a las muñecas. Si la chica era más juegos así de rueda, de cantar, los chicos más como más así los boliches, el trompo. Yo también jugué al trompo. A mí me gustaban los juegos de los chicos. Yo jugaba con ellos también. De hecho, me decía que era media machona. Digo, pues que me gusta jugar con los chicos también, con las chicas y los chicos, sí. La chica estaba ahí un respeto porque no es. La chica era muy importante. Y di malas palabras delante de ella. Mi madre me daba un beso de palo. Y decía, tú le faltas el respeto a las demás y tú te gustaría que a ti le faltas el respeto a tu hermana. Digo, no, y por lo tanto hay que respetar tanto a uno como a otro. ¿Cómo es tan fina? Trico, trico, trico. ¿Cómo es tan fina? Lairon. Se pinta los colores. Uy, uy, uy. Con tinta china. Trico, trico, trico. Con tinta china. Lairon. La chata merenguera. Uy, uy, uy. ¿Cómo es tan fina? Trico, trico. ¿Cómo es tan fina? Lairo, se pinta los colores, wi, 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 con brillantina, trico, trico, tri, con brillantina, lairo, Mi madre trabajaba mucho por pagar la escuela de asistencia social por mi hermana, la otra por ser secretaria. Yo quiero ser puericultriz. Y a dos puntos no tiene el examen. Mi padre me dice, tú se levante a las 5 de la mañana, porque el periódico está aquí, tú busca un trabajo. Si dans una semana no tiene trabajo, prepara la maleta y vivir a la calle. Suerte, porque 2 días después tiene un trabajo. Mais mi padre, mira cuánto tiene todos los meses, va vivir una infancia muy difícil.
Y mi padre no le gusta a mi marido por la política. Bon, los problemas son los problemas. Necesita que soy positiva porque tiene una infancia muy dura, muy difícil. Mi padre militar es ça, muy... y soy la tercera y no soy la preferida. Mi padre y mi madre mira mucho mis hermanas y yo soy como Cendrillon, la película. Con una silla de ruedas me ocupa de mi marido. Y necesita la noche que mi padre mira, tiene una llave por la seguridad. Y mi padre sabe que yo tiene medio de la sombra. Mi padre me levanta y viene con él. Y yo, y una vez viene un paso a mi pie, un ratón. Tiene una crisis de ansiedad. Mi padre, yo, no la hermana, no. Yo me he provocado mucho. No es posible. ¿Y cuánto trabaja? No toca el dinero a un banco. Y mi padre quiere que pago la participación a la mesa todos los meses. Mi padre me quita no sé cuánto a la época. Y ahora... Perdón, tiene el reverso de la medalla, porque mi primera hermana ha divorciado, mucho problema, y la otra se murió. Quítate eso, trico, trico, tri. Quítate de eso, Lairon, 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 Lairon.